El municipio de José María Morelos, enclavado en el corazón de Quintana Roo, se alza como un diamante en bruto en el mapa turístico de México. Estudiantes de la carrera de Turismo Alternativo de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo coinciden en que la riqueza natural de esta región es un atractivo inigualable que merece ser explotado de manera sostenible. Karen Angulo, una de las estudiantes de esta prestigiosa institución y oriunda de la comunidad de San Carlos, ha señalado que la universidad está desempeñando un papel crucial en el desarrollo del municipio. En particular, ha mencionado un proyecto de agroturismo en su propia comunidad como un ejemplo de cómo la educación superior puede ser una fuerza impulsora en la creación de oportunidades para las poblaciones locales. En mi caso personal, estoy trabajando un proyecto de agroturismo en mi comunidad. Y pues agroecoturismo es muy amplio. Podemos hacer recorridos en las milpas tradicionales, las milpas de espeque, las milpas de mecanizado, los plantíos que se hacen. Aquí es muy reconocido la siembra de elote. Y creo que Morelos, si se hace una buena planificación, proyectos buenos que se desarrollen, que la gente se prepare y se capacite, podemos llegar a hacer una muy buena ruta turística. En este mismo contexto, Andrea Shanap Xolalpa enfatizó que José María Morelos no solo cuenta con impresionantes atractivos naturales y culturales, sino que es un conjunto que abarca el carácter acogedor de su gente, el clima favorable, la seguridad y, sobre todo, la sensación de estar inmersos en una comunidad rural que ofrece todos los servicios modernos. Yo creo que sí se puede hacer y con más difusión, con más proyectos, se puede hacer algo pues grande. Lo hemos hecho en clases con las compañeras que pues viven aquí o de otras comunidades cercanas y yo creo que es o estaría muy bien una ruta aquí. O sea, La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo está desempeñando un papel activo en la formación de profesionistas del turismo alternativo que puedan contribuir al desarrollo sostenible del municipio. Los estudiantes como Karen Angulo y Andrea Shanap Xolalpa son ejemplos vivos de que la educación puede ser una fuerza motriz para transformar las comunidades locales y desbloquear el potencial turístico de José María Morelos. Con información de Juan Ojeda para Canal 10, Gaspar Puc.